Los tres invencibles. ¡Aprisa o se darán cuenta! ¡Fuera! ¡Largo, paniceros! ¿Qué es lo que pasa? ¡Quietos! ¡Están prohibidas las riñas! Tartamudeas como el que más, pero tus puños hablan bien claro. Otro robo, ¿eh? Desde que os cruzasteis en mi camino, he perdido la paz y la tranquilidad. ¿Robó dos manzanas? Dos manzanas, ¿eh? También mentirosos. ¿Veis? Es mejor tartamudear que cortar mentiras. Calla, yo se lo explicaré. No hay nada que explicar. Está muy claro. Madre mía, ¿quién ha puesto esto aquí? Pobres angelitos, vais a devolverlo todo. Pero, Ursus... ¡Deprisa! Culpa mía, ¿eh? Aparte de ladrón, eres un mentiroso. Recoged las manzanas y ponedlas aquí dentro. Y daos prisa, ¿entendido? A prisa. Fuisteis muy rápidos al robarlas. Pues tenéis que daros la misma prisa en devolverlas. Y tú, Marina, deja de protestar. Ahora, id. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Todo ha sido culpa suya! ¡Han sido ellos!
Ya está, amigos míos. ¿Sabéis cómo castigamos a los ladrones? ¡Les cortamos las manos! Un momento. Mis amigos han devuelto todo. ¡Arrestadle a él también! ¡Es su cómplice! Paz y tranquilidad, amigos míos. Nosotros no queremos líos. ¿Por qué los buscáis vosotros? ¡Fanfarrón! ¡Atrás! ¡Hagamos sitio! ¡Ahora, Manila! ¡Venid! ¡Merece la pena ver este espectáculo! Eso es solo una broma para usos. ¿Ursus ha dicho? ¡Cabezas de alcornoque! ¡Ursus a tu espalda! ¡Vienen más! ¡Preparados, amigos! ¡Te lo regalo! ¡Gracias! Un hombre con esa fuerza solo puede ser Ursus. ¡Nunca dejes que te desarmen! ¡Nunca! 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 ¡Que vengan otros dos! ¡Veamos qué sois capaces de hacer! ¿Quieres que adivine los pensamientos secretos que anidan en tu mente? Feroz como un león. Fuerte como un toro y aún más rápido que una serpiente. Lástima que las serpientes vean tan poco. Ya. Pero te sonríe. ¿Acaso crees que a una mujer joven como yo le basta con una sonrisa? Debe bastarte. Eres la esposa del rey. No debería ser tú el que me lo recordara. Los entrenamientos te fascinan. Querida, te estuve esperando en vano. Sabes que quiero que estés junto a mí. Perdónala, señor, pero tú tampoco hubieras renunciado a este espectáculo. Fíjate en nuestro Ursus, realmente es formidable. Ven, querida. ¿Cómo resistir tanto ímpetu? Los Thanusis no pudieron resistirlo. Ningún pueblo, por muy batallador que sea, puede hacer frente a la potencia de Ursus, nuestro héroe. Señor, he visto en el mercado a un hombre que dice llamarse Ursus. Sucedió en el mercado fuera de la muralla. Ve, infórmale ahora mismo. Señor, un hombre con una fuerza extraordinaria y junto con dos amigos han derrotado a los soldados del mercado. Dice llamarse Ursus, como tú. ¡Rakis! ¡Rakis! Reúne a todos los hombres que puedas. Hay tres espías Thanusis en el mercado. Quiero verles personalmente. ¿Esto es otro robo? No, es el mismo de antes, Ursus, pero yo no tengo nada que ver. ¿De qué te ríes? Estate quieto. Por vuestra culpa siempre estoy metido en líos. No os entra en la cabeza que la honradez es el mayor don de la naturaleza. Que poder acostarse con la conciencia tranquila es el mejor premio que se pueda desear. De acuerdo, pero... Desear. Ser apreciado por todos. Ser amado. Que apaguen tu sed. Que apaguen tu sed.
Escucha, muchacha de los cabellos dorados. ¿Puedes darme un poco de agua? Nuestra ciudad, los campos, la gente, él lo salvó todo. Le hemos colmado de honores y de riqueza, pero no le queremos como tirano. Ursus no es el conquistador, sino el defensor de Atra, nuestro mejor amigo. Ursus el leal, el generoso. Eso decían voces llegadas de muy lejos. Pero hemos visto cómo le cortaba las manos a un prisionero de guerra. Es un bárbaro. Cuidado, hijo mío. Ursus es un héroe protegido por los dioses. Intentas justificar tu miedo. Has perdido toda dignidad convirtiéndote en el lacayo de ese tirano. Darío. ¿Cómo osas hablarle así al rey? La entrometida de siempre entre mi padre y yo. Una doncella de palacio convertida en reina. ¿Te atreves a intervenir, tú que ni siquiera esperaste la muerte de mi madre para usurpar su puesto? Darío, si no fueras mi único hijo. Me avergüenza serlo, pero juro que pondré fin a esta deshonra y liberaré a Atra de la tiranía. Alina. Oh, Icos. Ven, ven y siéntate. No tienes que alterarte, Icos. Debes tranquilizarte. Tranquilo. Ese chico es un cabezón. Y tú necesitas mucho reposo. ¡Idiota! Yo los habría descubierto y los habría machacado como aceitunas en un molino. Ursus, aterrorizas al pobre Rakis. Dudo que la paciencia sea la virtud de los fuertes, aunque tú eres una auténtica excepción en todo. Disculpa mi interrupción, pero sería peligroso que en la ciudad se esparciera el rumor que te tomas en serio al hombre que usurpa tu nombre. Tenemos una baza muy interesante que jugar. El príncipe Darío. Una importante razón nos ha hecho llamarte príncipe Darío. Ursus ha decidido abandonar las penosas tareas de gobierno y volver a su patria. Así, todos los asuntos de Estado recaerían en tus espaldas. Acaba, Teómaco. ¿Qué quieres? ¿Yo? Yo nada. Es tu pueblo el que espera de ti grandes empresas, que les defiendas de los Thanusis, nuestros eternos enemigos. ¿Siguen pensando en una revancha? Ahora más que nunca. Espías Thanusis se han introducido en la ciudad, así que tienes la posibilidad de obtener la confianza de tu pueblo. Ya te diré los planes que tienes que seguir. No te preocupes. Estaré a tu lado si así lo deseas. No necesito tu ayuda. Domina tus impulsos, Ursus. El tiempo es el maestro de la sabiduría. Nuestros informadores no pueden estar equivocados, príncipe. Esos tres espías vendrán por aquí tarde o temprano. Dos de ellos son pequeños pero muy habilidosos. El tercero es un coloso con la fuerza de un toro. Ahí están. Tú, hemos cogido un pollo. Ponlo en mi cuenta. ¡Cállate! ¿Por qué no dejáis de pelearos de una vez? ¡Tabernero, tráenos algo de vino! ¿Vosotros sois extranjeros? Mostradnos los permisos.
¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves? Estás hablando con Darío, el hijo del rey. Enséñanos el permiso. ¡Vamos, deprisa! Lo siento, no lo tenemos. Entonces tendréis que acompañarnos a palacio. Te interrogará Ursus. Ah, sí. Realmente interesante. Paz y tranquilidad, amigos míos. Nosotros no queremos líos. ¿Por qué los buscáis vosotros? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ursus. Vaya caras. ¿No os gusta? Al contrario. Es un nombre muy popular por aquí. Él es quien manda en la ciudad. Ajá. Ya. Él manda en la ciudad. Rakis, encárgate de ellos. Lo siento, pero me temo que tendré que arrestaros. Ah, en esta ciudad tienen la manía de detener a todos. Evidentemente hay muchos ladrones por aquí. Pero nosotros no lo somos. Pero sois espías de los Tanusis, nuestros enemigos más odiados. ¿Tanusis? ¿Quiénes son los Tanusis? Los primos de los Batusi, pariente de los Biribisi. Dices llamarte Ursus. ¿Lo pones en duda, acaso? Te daremos la posibilidad de demostrarlo. Manina, ¿qué hacía esa tía tuya para que fuera tierna la carne de asno? ¡Calla! Yo lo explicaré. Decía que el secreto estaba en darle una buena paliza durante un buen rato. ¡Volved, cobardes! ¡Volved! ¡Para ti, Marina! ¡Este es tuyo, conmigo! ¡Toma, cógela! ¡Adelante! ¡Soltad las armas! Ursus los quiere vivos. ¡Vamos, vamos, Manina, despierta! ¡Ursus, Ursus! ¡Bribonzuelos! ¡Ciérrala o se resfriarán! ¡Deprisa! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido, cierra! ¡Han trancado la ventana! ¡Tenemos que alcanzarles! ¡Todos por ahí! Thank you.
Han huido por allí. Vamos. Vámonos de aquí. Vamos, gandules. Rápido. ¿Qué pasa? ¿Un carro que cambia de dueño? ¡Están robándonos el carro! ¡A ellos! ¡Vamos a por ellos! Detesto la violencia. Orden de Ursus, nadie puede abandonar la ciudad. ¡Tú! ¡Detente! ¿Dónde vas? A enterrarlo. Déjame ver, vamos. Ahí lo tienes. ¿De qué ha muerto? De fiebre amarilla. ¡Fuera, fuera! ¡Sácalo de aquí, largo! Vamos, bonito, vamos. No te empeñes en pararte. Una patita detrás de la otra. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y ¡tú agáchate! ¡Eh, tú! ¡Espera un momento! Tenía que tocarme a mí un burro con los pies planos. Te parecerá raro, pero nunca he visto un muerto moverse. Bueno, los que se mueren por fiebre amarilla a veces hasta andan. Pues yo creo que eres tú el que le hace andar con tus mentiras. ¡Vamos, vamos! ¡Muévete, bonito! ¡Subid, deprisa! ¡Vigía! ¡Vigía! ¡Vosotros! ¡Los del carro! ¿Qué ha pasado? ¿Vosotros? ¿Quiénes sois? ¡Identificaos! No hagáis eso. El príncipe Darío. Has dejado que se te escaparan. A juzgar por lo sucedido, podríamos incluso dudar de tu lealtad. Príncipe Darío, no era su intención ofenderte. Tu padre te ordena que tomes el mando de una expedición para encontrar a esos espías. Tú no tienes nada que objetar, ¿verdad? Pudiste verles las caras y no te costará reconocerlos. Y esta vez no vuelvas sin ellos. Tenemos mucha confianza en tus habilidades. Ve, hijo mío, y que la fortuna te asista. Los hombres y los caballos están cansados. Necesitan descanso. Imposible. Es peligroso detenerse en territorio Tanusi. Partiremos al alba.
¿Quién es? Tened los ojos abiertos. Y además violenta. Déjame, Darío. Ah, ¿me conoces? Todos los Tanusi te conocen y han jurado matarte. Para hacerlo tendrán que cogerme y de momento yo te he cogido a ti. Eres tan salvaje como tu pueblo, pero yo te domaré. No lo conseguirás ni con un látigo. No seas orgullosa. Para mí no eres más que una de nuestras provisiones. Ya aprendí. Sí, con el tiempo la pequeña salvaje se tranquilizará. Y no se te ocurra escapar, ¿entendido? ¿Quién quiere escapar? Nunca se sabe quién es el carcelero y quién el prisionero. Una respuesta inteligente. ¡Alto! Deja que te haga una observación. Los satres no tenéis intuición. Dirás olfato. No somos animales como los tanusis. ¿Quién nos ha echado de nuestros pastos? ¿Quién nos ha obligado a vivir entre las piedras? ¿Quién quiere cada año un tributo mayor? No es el pueblo de Atra el que lo quiere. ¿Te refieres a Ursus? Es muy fácil esconderse tras él, atribuirle cada delito. Pero Ursus está de vuestro lado. Y vosotros le glorificáis. Nos matarán a todos. No, príncipe Darío. No somos salvajes como los atres. ¡Débora! Aléjate de él, hermana. No, Samur, no. Es Darío, el hijo de Icos. Darío, al fin en mi poder. Te devolveré a tu padre sin manos, tal como me fue devuelto mi hermano. ¡Quietos! ¡Quietos! Entregad las armas. ¡Volvamos al campamento! ¿Qué haces? Tiene que durarnos todo el viaje. ¿Cuándo vamos a encontrarnos con los Tanusis? Además, ¿qué queremos de ellos? Nos acusaron de ser espías de los Seis.
Pues entonces vamos a conocer a los primos de los Batusi, parientes de los Biribisi. Calla. Esperemos que al menos sean simpáticos. Seguro. Si no, no serían enemigos de ese mentiroso que se hace llamar como yo. Claro, claro, Marina, entiendo. ¿Quieres decir que el príncipe Darío no es un mentiroso como él? Eso es cierto. El único hombre leal que hemos conocido. Eso sin contar que nos ayudó. ¿Y si dejó que nos escapáramos? Darío y ese Ursus no tienen que llevarse muy bien. Eres tan inteligente que casi me das miedo. ¡Queremos nuestros pastos! ¡Muerte a los Atras! De nuevo os habéis burlado de todos los acuerdos y habéis venido a traer la guerra a nuestro pueblo. Atravesábamos tu territorio con intenciones pacíficas. Tan pacíficas como para capturar y hacer prisionera a mi hermana Démora. Los hombres de tu escolta pagarán por ello. Pero ahora te toca a ti. Esperemos al menos que sepas morir. Tú deberás juzgar. No tengo prisa. Y mi gente también ama las torturas lentas. Vuestro rey sabrá por uno de vosotros del exterminio de toda vuestra expedición. Tú, ven aquí. ¿Ves ese caballo de allí? Si eres capaz de alcanzarlo sin correr y sin girarte, escucha esto bien. Salvarás tu vida y te prometo que nadie te perseguirá. Excepto esta. Un momento, Samur. Aristo está herido. Yo ocuparé su lugar. ¡Samur! ¡Mi vida a cambio de la suya! Los Tanusi mantienen sus promesas, es libre. Ocupa mi lugar, Aristo. Informa al rey que hemos mantenido bien alto el nombre de Atra. No pienses que eres un héroe. Lucharás conmigo según la ley Tanusi. Y vengaré a mi hermano, lo juro. ¿Por qué has impedido que tu hermano me matara? Darío. Para que yo no olvide. Y para que tú no olvides que nuestros pueblos están enfrentados. No lo estarán mucho tiempo.
Débora. Frena tu impaciencia, hermana. Amanecerá pronto. Todo nuestro pueblo verá morir a este perro. Tienes razón, Samur. Todo nuestro pueblo tendrá que verlo morir. Mirad. Venid. ¿Qué ha pasado? Darío, el hijo del rey. Lo matarán. ¿Dónde habla? En el campamento Tanusi. Ahí arriba, donde las rocas apuntan al cielo. ¡Cráneo será el cáliz de mi venganza! ¡Un momento! ¡Detente! ¡Vosotros, escuchad! ¡Os aconsejo que no os mováis! ¿Quién eres tú para dar órdenes aquí? Alguien que quiere evitar que cometas una gran injusticia. El príncipe Darío es tan víctima como vosotros del tirano de Atra, el falso Ursus. Porque él es el verdadero Ursus. ¿Y si fuera un impostor? Es una duda de la que puede salir ahora mismo. Muy bien. ¡Las grandes hachas, rápido! Me seguirás fuera del campamento. Lucharemos según la ley, Tanusi.
Solo el gran Ursus sabe ser tan generoso. Tu odio se habrá aplacado. Sed bienvenido, príncipe. Nuestro pueblo no sabe nada de tu derrota, príncipe Darío. Por eso me han hecho venir a darte la bienvenida. Hubiera preferido la muerte antes que volver derrotado. Pero estás vivo y eres el hijo del rey. Los Tanusi han dejado que vuelva para proponeros un pacto. Acepté por el bien de nuestro pueblo. ¿Qué pacto? Explícanoslo, príncipe Darío. ¡Habla! Su propuesta es que el eterno conflicto entre nuestro pueblo y los Tanusi se resuelva de una vez por todas entre nuestro Ursus y un campeón Tanusi. Si vences, y sobre tu victoria no existe ninguna duda, los Tanusi se comprometen a emigrar más allá de las montañas. Antes de irse, nos entregarán la mitad de su ganado. Esa propuesta me parece aceptable. ¿Y quién es el temerario que afronta una muerte segura enfrentándose a nuestro Ursus? ¿Quizás Samur, su jefe? No, un simple guerrero. ¿Y cuál es su nombre? ¿Qué importancia tiene un nombre, Ursus, frente a tu poder? ¿Y si los Tanusi no respetan el acuerdo? El desafío tendrá lugar aquí. Démora y Samur asistirán. Y lo harán sin escolta. Silencio. ¿Qué es lo que piden en caso de vencer? Sus pastos. Pero nunca los obtendrán porque solo tú, Ursus, puedes vencerte a ti mismo. El león y el águila, nobles animales. Sin duda, el león es más fuerte y será para ti. A él le ofreceremos el águila. Mira. Aquí hay un pequeño surco, pero suficiente para esconder esto. El frasco se rompe al mínimo golpe. Si fuese Ursus tu adversario, imagina el resultado que tendría sobre su cara, o mejor, sobre sus ojos. Solo tendrías que golpearle aquí, y ante ti tendrías a un ciego. Si siguieras golpeándole, no te resultaría difícil matarle. Pero ya sabes del origen divino de Ursus y el castigo que sus dioses desencadenarían sobre quien le mate. Yo, personalmente, no creo en esas leyendas. Y si quieres conocer abiertamente mi opinión, también dudo que existan sus dioses. Pero nunca se sabe. Entra. ¿No pensarás que ha venido por mí?
Entre nosotros todo acabó incluso antes de comenzar. ¿Qué más quieres? Te hice reina. No puedes pretender que domine mis sentimientos como tú dominas a tus mercenarios. Eres muy deseable. Mucho. Pero no lo suficiente como para hacerme olvidar mis tareas de gobierno. Golpearé a su campeón con tanta fuerza como para partirle el casco en dos. ¡Así! Será un duro adversario para nuestro Ursus. Te felicito. Tienes un bonito caballo. Pareces el verdadero Ursus. Pueblo de Atra, los jueces han sido nombrados por los Tanusi y Samur, por los Atras el noble Teómaco. El enfrentamiento entre los dos campeones se ha establecido en dos combates, el segundo de ellos hasta el final, y solo concluirá con la muerte de uno de los contendientes. El lanzamiento de una lanza en llamas marcará el inicio del primer combate. Quietos, quietos. Se da comienzo al segundo combate.
pero será mi esclavo para siempre. No veo, no puedo ver. ¡Traición! ¡Traición! ¡Cobardes! ¡Samur! Déjame. ¡Samur! ¡Hermano mío, Samur! ¿Tú? ¿No te alegras de mi victoria? Ya. Tú lo tenías todo muy claro. Una profecía muy fácil, príncipe Darío. Solo el verdadero Ursus podría vencerse a sí mismo. Tu triunfo está en su punto culminante. Siéntate junto al vencedor. Eres tan violenta como yo. Conmigo.
Yo le he dicho que si nos comprometemos nos ayudarás a... Os avisaré cuando llegue el momento de actuar. Bien. Sé que no puedes darme tu comprensión. Pero yo no traicioné a tu padre. Mi único error fue casarme con tu padre sin que existiera amor. Porque quería otro. Porque aún hoy noto que mi corazón está atrapado por una pasión imposible. Solo Ursus está en mis pensamientos. ¿Ursus, dices? ¿Qué Ursus? Tu hombre es un farsante. Se atribuyó ese nombre a través del engaño. Ven conmigo. Farsante. Te he traído un pedazo de pan y un poco de agua. No sé qué ganan manteniéndote con vida. Vaya carácter que tienes. Será mejor que te deje solo. Por fin una visita agradable. Ven aquí. No te haré daño. Ni tú puedes hacérselo a un pobre ciego. Tienes hambre. Estás solo. Estás solo. Nadie se ha ocupado de ti. Yo también conozco a los hombres. En cuanto no les sirves, te abandonan. Y tanto tú como yo hemos cometido el error de creer en su generosidad. Y aquí está su agradecimiento. Yo ciego y tú hambriento. Te daré de comer. No temas. Ven aquí cada día y compartiré contigo la comida que me dé. Nos haremos compañía. Así podrás seguir creyendo en la generosidad de los hombres. Lástima que yo no pueda verte. Y que tú no puedas decirme tu nombre. Te llamaré amigo. Es la palabra más bella del mundo. Tienes razón, Darío. Este es el verdadero Ursus. Hay que salvarle. Y sé cómo. Ven. Acreonte. ¡Acreonte! Has hecho bien en cerrar. Así nadie nos molestará. Darío, ¿qué haces aquí? Miserable. Tú cegaste a Ursus. ¿Yo? ¿Qué dices? Yo no. Lo sé todo. Y también sé que existe un ungüento para hacerle sanar. Te equivocas. No existe remedio contra la ceguera, te lo juro. Date prisa. Tengo poco tiempo. Cógelo tú mismo. Muy bien. ¿Estás seguro de que este líquido le sanará? ¡Acreonte! ¿Quieres responder? ¡Acreonte! ¡Acreonte! ¿Todo bien, Acreonte? Responde. ¡Todo bien! ¡Todo bien! Vamos.
¿Seguro que será eficaz? Desde luego, príncipe Darío. Pero tiene que ser un secreto entre nosotros dos. Ah, me estoy jugando la vida. Este líquido le curará. Échalo en los ojos de tu amigo y que esté vendado durante 2 días. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué me has hecho? ¡Ah! ¡Ah! Aquí está el ungüento que quería. Todos podemos equivocarnos, Teómaco. También el rey puede equivocarse, pero es mi padre. Y pronto entrará en razón. Ser una mujer Tanusi, eres muy bella. Tienes mucha suerte. Este es el mejor alojamiento de palacio. Serás obsequiada, servida, tratada como una reina. Te deseo que pases una buena noche. Largo. Fuera de aquí. ¿Sorprendida? Un modesto regalo a tu belleza. Comparada contigo, palidece. Podría usar la fuerza, pero prefiero que vengas a mí voluntariamente. Rakis. Rakis, no sé qué pruebas puede tener Darío en nuestra contra, pero está claro que ha ido a informar al rey. ¿De qué te preocupas? El rey nunca podrá ordenar a nuestros mercenarios que nos detengan. Tenemos que advertir a Ursus. He tenido una idea, pero tenemos poco tiempo para llevarla a cabo. Muy poco tiempo, Rakis. Es esta. Es un farsante que hace del engaño y el fraude sus verdaderas armas, que ha usurpado el nombre de Ursus. Pero si él venció, todos lo vieron. Solo uno lo vio. Samur. Y pagó con su vida. El odio te empuja contra Ursus. Eres el único que le acusa, que duda de él. Si le acuso, no lo hago para destruir, sino para construir. ¡Habla! ¡Explícamelo todo! Así sea. Alina, ¿por qué estás aquí? ¿Qué tienes que ver? Tu hijo no ha mentido. Tú siempre has estado en silencio, pero tus ojos no podían esconder tu pasión por ese farsante. Ahora todo está claro. Por favor. ¡Está claro! No te mientas a ti misma. ¿No dices nada en tu defensa? Nada. El rey se ha equivocado por completo, hijo mío. Padre. ¡Ah! Darío. Perdón. Es tu espada, príncipe Darío. Tú has asesinado al rey. Darío ha caído en una trampa, tenemos que actuar enseguida. ¡Detente! ¡Detente!
¡Azur! ¡La puerta! Sigamos con la inspección. Tú aquí. Los demás conmigo. ¡Rápido, Manina! ¡Llegan unos soldados! Si nos descubren, Ursus está perdido. La guardia ya lo ha comprobado. Ahí no pueden estar. Vosotros quedaos aquí, los demás conmigo. Han desaparecido. ¿Dónde se habrán metido? Muy bien. Tú no eres de la guardia. ¿Qué haces aquí? El que te entienda tiene que ser muy listo. Y enseguida llega quien puede explicar. Explícame cómo has entrado aquí. Vamos, ánimo, bonito. A este paso no rescataremos nunca a Ursus. Puede que tenga razón. Aquí no hay rastro de esos dos. ¡Sigamos! ¡Alerta, alerta! ¿Qué pasa? Los dos estaban detrás de nosotros. ¿Qué dices, idiota? Vosotros sois los... Él tiene razón, eran dos extraños. Yo también los he visto. ¡Rápido! ¡Azur! ¡La puerta! ¡Seguidme! ¡Quietos! ¡Azur! ¡Baja la puerta! Nuestro turno de vigilancia ha terminado. Dentro de poco vendrán a relevarnos. ¡Y calla! Yo se lo explicaré. Nos han atacado 30 hombres. Los pasadizos están llenos de soldados Tanusi. ¡Seguidnos, seguidnos! Aquí está. Ursus. Ursus, estamos aquí. Bribones, amigos míos. ¡Al infierno, Azur! ¡Rápido! Darío está en la cárcel, le acusan de haber asesinado al rey. No es posible. Tenemos que librarle. Para ti será como un juego, tienes que conseguirlo. ¡Por aquí, a prisa! ¡Han pasado por aquí! ¡Ya están llegando! ¡Ah!
demasiado, Ursus, a tu izquierda. ¡Deprisa, salgamos de aquí! Cuidado, agacha la cabeza. ¡Aquí están! ¿Dónde creéis que vais? ¡Estáis atrapados! ¡La mesa, Ursus! ¡A tu izquierda! ¡A tu derecha! ¡Justo enfrente de ti! ¡Vamos, rápido! ¡Vosotros, subid la puerta! ¿Quién eres tú para dar órdenes? Nosotros no damos órdenes, ¿verdad, Manina? Ursus, ven, Darío está aquí. Ursus, Alina está de nuestra parte. Le di a ella el ungüento que te devolverá la vista. Haz que salga de aquí. Puedes hacerlo. Zeus, dale tu fuerza a mis brazos. Bien, Ursus. ¡Azur! ¡Baja la puerta! La puerta, tienes que subirla, nosotros les distraeremos. La puerta está delante de ti. ¡Cuidado, Ursus! ¡Atrás! ¡Cobarde, te aprovechas de un ciego! ¡A la izquierda! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡A la izquierda! ¡Enfrente de ti! Más adelante, más adelante, más adelante, Ursus, cuidado. Delante de ti. ¿Dónde estás? Ha bajado. ¿Dónde sal estás, cobarde? Sal de ahí. No. ¡La espada! ¡Rápido, Manina! ¡Rápido! ¡Date la vuelta! ¡Ursus está delante de ti! ¡Cuidado! ¡Estás! ¡A tu izquierda! ¡Bellaco! ¡Bellaco! ¡Cuidado, Ursus! ¡Cobarde! ¡Déjale en paz! ¡Tiene una antorcha! ¡Abajo! ¡A tu derecha! ¡Abajo! ¡Ahora! La puerta está delante de ti. Amigos míos. Amigos míos. Thank you.
Déjala caer. Ven, Ursus. Conozco un pasadizo secreto que nos lleva hasta el mar. Coge una antorcha. Al final de esta galería hay un riachuelo. Ya estamos, Ursus. Bajemos, amigos, rápido. Aquí está el riachuelo. Siguiendo su curso, llegaremos al mar. Darío, empezaba a dudar del éxito de nuestra misión. Aquí tienes el momento. Cuando Ursus recobre la vista, Atras será libre. No podía encontrar mejor aliada, Alina. Zeus, te doy las gracias. Aristo, llevarás a mis amigos a tu casa. El rey tiene que ser vengado. De acuerdo, príncipe. ¡Vamos! No tienes ninguna posibilidad. Es muy peligroso ir a palacio. Tengo que vengar a mi padre. Pero si te capturan, nuestra misión estará abocada al fracaso. Volveré, puedes estar seguro. Teómaco me ha dicho que no quieres casarte conmigo. Pero quiero oírlo de tus propios labios. Nunca cambiaré de idea. Lástima. Una vida muy joven dependía de ti. ¿De mí? ¿De una prisionera? Lo siento por él. Antes de morir, le esperan torturas atroces. Pero un príncipe debe saber afrontarlas con valentía. Darío. Darío. Solo tú puedes salvarle. Si te conviertes en mi esposa, Darío vivirá. Sí. Para tenerlo encadenado toda una vida. Tienes que decidirte ahora o nunca. Piensa en tu pueblo. Atras y Danusi en paz para siempre. Te acepto como mi señor. Seré tu esposa. Y no te arrepentirás. Serás la reina de un reino inmenso. ¡Señor! El hombre al que llaman Ursus ha sido liberado. El príncipe Darío ha huido. ¡Cállate! ¡Largo! ¿Satisfecha, eh? Quieto, Ursus. Hay que respetar la debilidad de las mujeres porque puede convertirse en nuestra fuerza. Tenemos que recuperar al príncipe Darío a toda costa y ella será nuestro anzuelo. Dejadme a mí.
Ursus. No te vayas. ¿Se curará? Sin Ursus no tendremos esperanza de victoria. Muchos jóvenes como nosotros se han unido a Darío. Es hora de actuar o acabarán descubriéndonos. Cumpliremos las órdenes. Muy bien. Esperaremos a que Ursus se cure. Pueblo de Atra, la princesa de los Tanús y Démora, culpable de alta traición, ha sido condenada a la hoguera. La sentencia se ejecutará mañana al amanecer. Ahora todo está claro. No podemos esperar a Ursus. Tenemos que salvarla. Puedo ver. Amigos. Démora ha sido condenada a la hoguera. Darío intentará salvarla. Tenemos que ayudarle. No temas. No morirá. Thank you.
os lo ordeno. Darío es inocente. Él es el asesino. Él mató al rey. ¡Ocupaos vosotros de los dos jóvenes! La muerte que tú me das es un regreso a la vida. ¡Muerte a los mercenarios! ¡Muerte a los mercenarios! No temas, todo ha terminado. Vámonos de aquí. ¡Traidor! ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme! Atacado por la espalda, como un traidor. ¿Quién puede decir cuál es la causa más justa? Yo luché por la mía. Muero sin haberla traicionado. Que mi pueblo lo sepa. ¡Adelante, en formación! ¡Muerte a los Tanusi! ¡Gran Ursus! ¡Todo un pueblo que quiere recuperar su tierra está allá arriba! ¡El pueblo de los Tanusi! ¡Por dioseros! ¡Solo por dioseros! Pasarán sobre tus mercenarios no para matarlos, no para destruir, sino para recuperar lo que les pertenece. ¡Adelante! ¡Regresad! ¡Cobardes, regresad! Sea al servicio de la justicia.
La violencia siempre es violencia. Te lo debemos todo. Pídenos lo que quieras. 3 de vuestros caballos. ¿Qué? ¿Os he pedido demasiado? No. ¿Por qué nos abandonas, Ursus? Quédate con nosotros. Por favor, quédate. Me quedaría si hubiese encontrado la felicidad que brilla en vuestros ojos. Pero el rostro que yo busco puede que exista solo en mis sueños. Montad, amigos. Para 3 vagabundos como nosotros, nuestra patria es el mundo. ¡Ah! Manina, esto es de otro robo. Me llevaría mucho tiempo explicártelo, pero la cosa es muy distinta de lo que tú piensas. No se trata de un robo, sino de una herencia plenamente legal. El pobre Teómaco dejó el mundo de los vivos y no teniendo ningún heredero legítimo, el aquí presente se consideró autorizado a usufructuar parte de sus bienes. ¿Eh? ¿Usufructuar? Es complicado hasta pronunciarlo. ¿Usufructuar? Manina, pero tú puedes hablar. No me habéis dado tiempo para que abriera la boca. ¡Adiós, amigos! Venga, vámonos.